Hola, ¿qué tal, amigo televidente? Es como cada mañana un verdadero honor y un gusto poder acompañarle en esta su tercera edición. Iniciamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Sindicalistas de Aeronáutica Civil ocupan instalaciones para exigir pago de salarios atrasados. Ataque armado cobra la vida de un presunto asaltante. Grupo de cubanos procedentes de Costa Rica arribó a Guatemala en su recorrido hacia Estados Unidos. En internacionales, ataque suicida en Pakistán deja 15 muertos, mayoría de víctimas eran policías. Bien, es un gusto poder acompañarle también en esta mitad de semana. Vamos a arrancar entonces con el detalle de la información. Y es que un presunto asaltante murió en esta mañana en un sector de la zona 5 capitalina. Se presume que la víctima intentó asaltar a una persona en una parada de bus. Un ataque armado registrado en horas de la madrugada de este miércoles dejó como saldo una persona fallecida y una herida trasladada hacia el IC 719 por bomberos municipales. Dicho ataque ocurrió en la 26 calle y 17 avenida de la zona 5 de la ciudad capital. Según las investigaciones preliminares, la persona fallecida es un presunto asaltante, quien, según los vecinos han indicado, se dedicaba a quitarle las pertenencias a las personas que esperaban poder transportarse en el bus de la ruta 63, específicamente en la esquina de la 26 calle. Según algunos vecinos han indicado, los testigos que pudieron observar este hecho, desde un vehículo en marcha, personas desconocidas dispararon en repetidas ocasiones contra estas dos personas. Al parecer, la persona pues, que fallece estaba en ese momento asaltando a una señora. En ese preciso instante, estas personas pues, arremeten contra este presunto asaltante, quien pues, al parecer corrió aproximadamente 100 metros. Al llegar a ese punto, esta persona cae sobre la banqueta y en ese lugar fallece. Por lo tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil acordonaron el área para poder realizar las debidas diligencias y de esta manera poder trasladar el cuerpo de este sujeto de aproximadamente 33 años hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Las investigaciones continuarán para determinar si en efecto estas dos personas son presuntos asaltantes quienes realizaban estos actos quitándole las pertenencias a las personas que esperaban en horas de la madrugada, aproximadamente a las 5 de la mañana, que pasara el bus de la ruta 63 y poder trasladarse hacia sus trabajos. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y bien, este miércoles continúa el viaje que inició el grupo de cubanos que permaneció varado por varias semanas en territorio costarricense. La Procuraduría General de la Nación brinda acompañamiento al grupo a su paso por Guatemala. Esta mañana de miércoles, la Procuraduría de los Derechos Humanos brinda acompañamiento a la caravana de 180 cubanos que este día han llegado al país. Aproximadamente en horas de la madrugada, estos 180 personas de origen cubano llegan a la frontera entre El Salvador y Guatemala con el objetivo de poder cruzar el país, llegar a la frontera de Tecumumán en México y continuar su ruta hacia los Estados Unidos. Tal y pues como recordaremos, estas personas cubanas estaban varadas en el país de la región centroamericana de Costa Rica, luego del cierre entre las fronteras de Nicaragua y este mismo país en noviembre del año 2015. Pues ya tras esto ya no les fue posible transitar por esta región. Según pues se tiene la información, los buses con 180 personas cubanas salieron del aeropuerto del país vecino de El Salvador a las 1:45 de esta madrugada, con rumbo a la frontera Pedro de Alvarado de Guatemala, donde llegaron. Según se tiene la información, estas personas desayunaron en el kilómetro 63 del departamento de Escuintla. Posteriormente continúan su ruta por la ruta hacia el Pacífico y van rumbo a la frontera de Tecumumán. Se prevé que aproximadamente al mediodía de este miércoles los cubanos estarían llegando a la frontera de México y saldrían del país. El objetivo de estas personas es poder llegar hacia Estados Unidos. Por lo mismo, la PDH, delegados de esta institución, han hecho un acompañamiento desde horas de la madrugada al momento en que cruzaron la frontera entre El Salvador y Guatemala y seguirán con ellos hasta que salgan del país de Guatemala e ingresen al país vecino de México.
Y bien, justamente en este día jueves 14 se llevará a cabo la toma de posesión del presidente electo Jimmy Morales. Es por ello que autoridades de diferentes países arribarán al suelo guatemalteco. Se espera que la tarde de este día miércoles el rey emérito de España, Juan Carlos, llegue a Guatemala con su comitiva. Asimismo, Joe Biden, vicepresidente, debo decir, de Estados Unidos, estará presente en el cambio de gobierno y la llegada del funcionario está programada también para mañana. Al igual que otros altos mandos como el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, Rafael Correa de Ecuador, Juan Manuel Santos de Colombia, entre otras personalidades políticas. Bien, continuamos con usted en este segundo bloque aquí en Noticieros TN23. Y es que un parque industrial denominado Michatoya está siendo construido en Palín, Escuintla, cuyo objetivo se concentra en la atracción de inversión asiática. Representantes de la Cámara Guatemalteca Coreana dieron a conocer que en Palín, Escuintla, se construye un parque industrial denominado Michatoya, cuyo objetivo se concentra en la atracción de inversión asiática. El proyecto, cuyo costo oscila en 16.5 millones de dólares, es de interés para empresarios coreanos, los cuales podrían instalar en febrero próximo unidades de producción de dispositivos móviles. Ya existen, según tenemos entendido, muchos interesados en venir a poner sus fábricas a Guatemala. El apoyo que nosotros vamos a dar es cabalmente lo que decíamos de un parque industrial que ya inició en su construcción. Consta de 70 hectáreas, un poquito más de 90 manzanas. Se va a hacer una inversión aproximada de 16.5 millones de dólares. Totalmente capital privado guatemalteco. Con esta oferta, se espera que al hermanarse con la ciudad de Incheon, esta otra apoye la promoción con las empresas coreanas para lograr su interés, y que así se logre atraer la inversión y el traslado de tecnología, creando empleos de calidad que vengan a revolucionar y fortalecer la economía, no solo de la ciudad y el municipio de Palín, sino de todo el país. El proyecto promete el desarrollo de plazas laborales en Escuintla. Ante ello, empresarios bancarios esperan crear enlaces de inversión con Corea. Vamos a estar muy orgullosos de poder participar en un porcentaje del proyecto en una fase, pero fundamentalmente crear la plataforma de servicios financieros modernos de banca electrónica, pero también de banca internacional en apoyo al comercio exterior. Estamos viendo la posibilidad de poder establecer una corresponsabilidad con la banca coreana, y eso permitiría para el país tener una relación entre bancos más directa. Autoridades de la cartera de Agricultura indican que la alta demanda de granos en diciembre y el cambio climático influyeron en el alza del 10% en el precio del maíz y de un 3% en el precio del frijol. Luego que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, diera a conocer en su reciente informe un alza de 16% en el precio del maíz y 3% en el de frijol, autoridades de la cartera de Agricultura dicen que dicha situación se originó por la demanda de granos en diciembre y el cambio climático. En torno al grano blanco, este podría reflejar una reducción de su precio en las primeras semanas de febrero. Tenemos que pensar también que acabamos de pasar una etapa de diciembre donde todos comemos pues derivados de maíz y el tamal no deja de ser uno. Entonces siempre hay un incremento en la demanda de maíz, pero en este caso sí también hubo retraso de lluvias y ahí entra el factor climático o lo que le llamamos la parte del cambio climático que incide en las cosechas. Eso nos hizo a nosotros en buena medida tener pronósticos que sí va a haber un pequeño incremento, pero tenemos buenas noticias también. A finales de mes ya viene la cosecha del área norte, tanto en maíz específicamente y en el oriente pues de que hay un poco retraso de frijol que creemos que va a volver a estabilizar el precio. Tenemos estadísticas que manejamos nosotros en los últimos 4 años. Siempre hemos tenido un pequeño repunte en enero, coincidimos con FAO y se vuelve a estabilizar.
En relación al frijol, se espera que en 2 semanas su precio comience a reducirse. Hubo un incremento, pero es que hubo un atraso en cosecha. Tenemos información de nuestros compañeros en campo, que son los que nos dan la información. Todo esto yo se lo genero a usted por mis compañeros que están en el campo. El área de Santa Rosa, Jutiapa, todavía lo que le llamamos en el campo, ahí es lugar donde están aporreando el frijol. Es decir, lo cosechan, lo aporrean para la posterior limpia. Creemos que ya en unas 2 semanas, 3 semanas, ya viene la presencia de frijol del oriente y vuelve otra vez. De hecho, esta semana ya bajó un par de quetzales en el reporte que tengo al día de hoy. Según registros del MAGA, el quintal de maíz blanco se cotiza a 135 quetzales, mientras que el de frijol negro a 360 quetzales. El próximo 15 de febrero vence el plazo para las organizaciones políticas que procedan a retirar la propaganda. El 14 de diciembre, con la entrega de credenciales a candidatos que ocuparán cargos por elección popular, el Tribunal Supremo Electoral dio por finalizado el proceso 2015. Ante ello, cada organización política que participó en los comicios debe retirar toda propaganda utilizada durante la campaña a nivel nacional. Óscar Sagastume, inspector electoral, dijo que personal del ente trabaja en la supervisión de dicho requerimiento. El plazo vence el próximo 15 de febrero. A partir del día 14 de diciembre del año 2015, se recordarán que en acto público el Pleno de Magistrados pues procedió a notificar y a dar lectura al acuerdo en el cual daba por concluido el proceso electoral. A partir de esa notificación, la ley electoral y de partidos políticos establece 60 días que tienen las organizaciones políticas para poder retirar en toda la República de Guatemala la propaganda que colocaron. Al finalizar estos 60 días que finalizan a mediados del mes de febrero, la Inspección General procederá a verificar el cumplimiento del artículo 219 de la ley antes referida para el retiro de la misma. Si no se ha retirado, se harán las coordinaciones con las entidades del Estado para poder retirar la misma, teniendo la sanción que establece la misma ley. Es de hacer notar que en estos momentos ya está desplegado el inspectores en toda la República. Hacemos una muy breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en TN23, solamente para ustedes. Bien, estamos de regreso aquí en Noticieros TN23 y es que la creación de una unidad de análisis de riesgo está siendo analizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. El objetivo de esta unidad es poder mejorar la atención a la mujer que es víctima de la violencia. Con el fin de mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia, el Ministerio Público, junto con la Policía Nacional Civil, integraron una mesa técnica para crear la unidad de análisis de riesgo, la cual mejorará el desempeño de los mecanismos de respuesta. Mensualmente, PNC contabiliza 7.000 llamadas de féminas solicitando ayuda. Y estamos proponiendo varios puntos técnicos que se van a desarrollar y que se han concluido iniciar, entre los cuales destaca la creación de la unidad de análisis de riesgo entre Policía Nacional Civil y Ministerio Público, lo cual nos va a permitir hacer un análisis integral de las denuncias que presentan para así nosotros hacer un diagnóstico cuáles necesitan una reacción policial y cuáles víctimas podrían estar en mayor peligro a raíz de las posibilidades y las capacidades de los victimarios que las han acosado o las han agredido. Podemos hablar de una forma técnica que al 110 de la Policía Nacional Civil ingresan un promedio de 7.000 comunicaciones pidiendo auxilio por violencia contra la mujer al mes, de las cuales, según nuestro estudio, el 90% son comunicaciones verdaderas que necesitan apoyo y de las cuales nosotros canalizamos el recurso tecnológico y humano para que pueda atenderlas en medida de nuestras capacidades. Velasco dice que en las próximas semanas se podría definir el modo de operación de dicha unidad de atención. Reporta José Luis de León y Daniel Collín.
En otro tema, el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, condecoró este martes a 5 personalidades. Entre ellas destaca a Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del Instituto de Recreación de los Trabajadores, IRTRA. Las órdenes del Quetzal, 5 Volcanes y Antonio José Irrizarri fueron entregadas por el presidente de la República, Alejandro Maldonado, a personajes destacados en diferentes ámbitos. El salvadoreño Florentín Meléndez, el nicaragüense José Francisco Rosales, el costarricense Luis Fernando Solano, el guatemalteco Luis Morales Chua y el hondureño Héctor Herrera recibieron la Orden de los 5 Volcanes en grado de Gran Cruz, quienes han contribuido a la consolidación de la región centroamericana. Ricardo Castillo Sinibaldi y Luis Díaz Aldana recibieron la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz. Para mí es muy importante realmente un reconocimiento como el que hoy me hace el presidente de la República, don Alejandro Maldonado Aguirre, quien es amigo mío de hace mucho tiempo. Él conoce y conoció del trabajo que yo he realizado en las diferentes actividades en que me he encontrado y reconoció en este acto esa importancia del trabajo que ha tenido para Guatemala. Así que mis comentarios son un agradecimiento especial al señor presidente de Guatemala y para Guatemala, que mejoremos en todo y que Dios nos bendiga. Una elección muy difícil y la ganaron a pulso. Todos debemos darle el reconocimiento y el respeto a estos señores que ganaron así. Especialmente al señor presidente de la República, don Jimmy Morales, quien tiene una gran voluntad y un gran deseo de servir a Guatemala de la mejor forma. José Francisco Villagrán recibió la Orden Antonio José de Irizarri por su destacada participación en relaciones internacionales. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García. Bien, y al cierre de esta emisión le informamos que sindicalistas de Aeronáutica Civil cerraron el Aeropuerto Internacional La Aurora como una medida de presión para que se realice el pago de salarios atrasados y se dé también la reinstalación de trabajadores que han sido despedidos. Por ello nos enlazamos con Daniel Collín, que nos amplía la información. Adelante, Daniel, te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, efectivamente, y hay complicaciones acá en el Aeropuerto Internacional La Aurora en zona 13, en donde sindicalistas pues han tomado como medida de hecho pues la paralización por completo de las operaciones acá en esta sede aérea, y es de indicar que se encuentran pues varios sindicalistas bloqueando el acceso tanto de turistas nacionales como internacionales, el bloqueo de arribos y egresos en esta terminal aérea, y es de indicar que una de las condiciones que ellos están manifestando es que se recontraten a todas aquellas personas que fueron destituidas bajo renglón 029, que pertenecieron o fueron contratadas en la gestión que está por concluir. Asimismo, indican de que es necesario que se les cancele a un grupo de trabajadores el pago que se adeuda con respecto al mes de diciembre. Otro de los elementos que están manifestando es el cambio de autoridades de la Dirección de Aeronáutica Civil, y es por ello que los representantes de los 3 sindicatos acá en esta terminal aérea se encuentran reunidos con el ministro de Comunicaciones, Víctor Corado, con el cual están buscando o tratando de lograr que se evite esta paralización de funciones que hasta el momento está pues afectando a decenas de turistas que están a la espera de saber en el momento en el cual pues puedan retornar a su país, por lo cual también podemos apreciar acá en la pantalla de arribos que ya distintas líneas aéreas ya han manifestado en el punto de registro que están retrasando sus horarios de arribo entre 2 a 3 horas, derivado de que no pueden realizar pues los aterrizajes correspondientes. Otro de los elementos que se está informando en este momento es que en Petén, en el aeropuerto Mundo Maya, también la situación se está comenzando a gestar para paralizar vuelos. También podemos establecer que una misión de Cancillería acaba de ingresar para coordinar el arribo de distintas delegaciones, que podría complicarse el arribo de las mismas que van a asistir a la toma de posesión del presidente electo Jimmy Morales, las cuales pues tienen contemplado a partir de este día iniciar el arribo a suelo nacional,
Recordemos que uno de los aspectos importantes es la coordinación de la terminal aérea, sin embargo, fue complicado el acceso de autoridades de Cancillería al aeropuerto para poder gestionar el arribo de estas delegaciones internacionales que estarán arribando en cualquier momento. Hasta el momento también hay un contingente policial a las afueras del aeropuerto por si se presenta algún conflicto. Estaremos informando cuál será el desenlace de la reunión técnica que se tenga, puesto que también otro de los elementos que argumentan es la reducción de 16 millones en la contratación de personal en esta terminal aérea. Con esta información retornamos al set principal. Gracias, Daniel Collín. Estaremos evidentemente al tanto de lo que suceda en el Aeropuerto Internacional Aurora. Con lo que tú mencionabas, justamente mañana se dará la toma de posesión y es clave el aeropuerto para la llegada de diferentes personalidades políticas y también actividades económicas de nuestro país. Y bien, con ello le ponemos el punto final a esta tercera emisión. Ha sido un gusto poder acompañarle. Continúe con Arte al Descubierto, como cada día miércoles.